Aparecía Villa Díaz Vélez en la cancha, lo mismo que el local Independiente de San Cayetano para esta segunda fecha de nuestro fútbol. La primera acción va a ser de media distancia para la gente local, el remate de Iván Smulenar que se va afuera. Ahora un tiro libre de Alberti que pasa apenas afuerita del pórtico que controlaba Gustavo Dualde. Una buena acción de Villa Díaz Vélez, triangulando, tocando, llegaba al remate de Iragua en la pelota que pegaba en el travesaño y entró o no. Lo cierto es que el árbitro no convalidó el tanto y el partido seguía 0-0. Otra vez más, Villa Díaz Vélez en ataque y Alberti pasando. Y Alberti que remata y la pelota que se va afuera. Ahora una del conjunto local, va a venir el remate de Corbalán alto y afuera del arco defendido por Plumes. Aquí ganaba de cabeza Christian Nielsen y la pelota se iba apenas afuera, pero había falta. Y acá va a llegar una jugada que va a terminar invalidada por posición adelantada y Razaba el que se queja, pero el árbitro a instancias del juez de línea tomó bien la decisión. Ahora Corbalán de vuelta, va a sacar el remate de media distancia y la pelota que pasa apenas salta del palo controlado por Plumes y va a tener otra el conjunto de Independiente de San Cayetano. El remate de Alex Hernández, la pelota que se va fuera, era la última del primer tiempo cuando veíamos las fans de Julián Arocena en el estadio Juan Bautista Marlatz. Empezamos a ver las imágenes del segundo tiempo. La primera acción va a ser un remate de Agustín Cabó de Vila que se va por arriba al travesaño. Otra vez lo tenía Independiente de San Cayetano por intermedio del número 9 que metía para el segundo palo, pero Plumes se jugaba la ropa y salvaba lo que pudo haber sido el primero para la gente de Independiente. Aquí un remate de media distancia de Agüed que pasa apenas afuera y Villa Díaz Vélez que empezaba a inquietar. Y Razábal que va a meter larga. Falla Isasmendi, la pelota que le queda otra vez más Alberti que llega solito y solo va a meter el regate hacia adentro, saca el zurdazo y entre el arquero Dualde y el travesaño le negaban el primer gol a Villa Díaz Vélez. Acá una de Smulenar que se iba apenas afuera, un tiro libre que pasaba muy cerca y fíjense lo que va a pasar acá. Después de la gran intervención del arquero Plumes sale el 1 con una de Bowling, nace la contra del conjunto de Villa Díaz Vélez, descargan para Irrazábal que llega solito y solo por la derecha tocando pito, no va a llegar Iragüen en primer término, pero por el segundo palo a Güed ponía las cosas 1-0 para Villa Díaz Vélez. Primer gol en el campeonato para Agüed, en el equipo que dirige la Porota Barberón, y era todo delirio para los de la Villa Balnearia. Aquí vemos la resolución de la maniobra y Razábal de muy buen partido otra vez más metiendo adentro y la llegada del número 7 para concretar la apertura del marcador. Aquí Obregón mete adentro y el arquero Plumes abajo manda la pelota al córner. Otra más para Villa Díaz Vélez, el remate de Iragüen y el arquero que manda la pelota precisamente al córner, y otra más para la gente de Villa, en este caso un remate que controla bien en un tiempo Dualde. El tiro libre que pasaba apenas afuera de Alex Hernández en esta última acción, se va a ir expulsado Isasmendi por este trancazo y ganó Villa Díaz Vélez nomás. Segundo triunfo al hilo para el conjunto de Alejandro Laporota Barberón, que es uno de los líderes en el grupo B junto con Gimnasia. Ambos tienen 6 unidades. El festejo por parte de los jugadores de Villa.